Esa voz que llama, mi amor, mis ganas de vivir, mi presente, mi futuro, sed y agua fresca, eres todo para mí. Eres el cielo que de noche brilla, el tesoro que quiero guardar. Queridos hermanos, bienvenidos una vez más a nuestra lectura orante de la Palabra de Dios. Hoy meditamos Mateo 22, del 15 al 21. Da a Dios lo que es de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:4. Más que una ley a rajatabla o una camisa de fuerza, es un reclamo del corazón que ansía un solo amor. Nuestro corazón anhela pertenecer a alguien y tener un solo dueño. Es como un río que lleva su cauce, atraviesa largos terrenos y desemboca en el mar. Cada uno de nosotros llevamos la imagen y la inscripción, solo de Dios, porque somos un pueblo consagrado al Señor. Él nos ha elegido para ser el pueblo de su propiedad entre todos los pueblos que hay sobre la tierra. Deuteronomio 7:6. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. No se te llamará más abandonada, pues el Señor te prefiere a ti. Isaías 62:4. Así lo vemos en una obra de arte. Un cuadro, una pintura, una escultura lleva la firma de su autor. Y así se garantiza su originalidad y valor. Su autoría es intransferible. Dios es el artista y autor de nuestra vida. De Él somos, en Él nos movemos y existimos. Hechos 17:28. Cuando Santa Teresa de Jesús se dio cuenta de esto, escribió: Señor, tuya soy, para ti nací. ¿Qué quieres hacer de mí? Tuya porque me creaste, tuya porque me redimiste, tuya porque me sufriste, tuya porque me esperaste, tuya porque no me perdí. ¿Qué mandas hacer de mí? Ser de Dios y para Dios no significa necesariamente llevar un hábito o estar todo el día repitiendo rezos, ni mucho menos vivir en las nubes aislado de los demás. Significa más bien que estés donde estés y hagas lo que hagas, puedes vivirte en las manos de Dios, sabiendo que Él cuida de ti y te provee de cuanto necesitas para vivir, que puedes confiarle todos tus proyectos y necesidades, pues todo lo tuyo también es de Él. Juan 17:10. Significa también no mezclar su amor con otros amores, el amor desordenado hacia ti mismo, hacia las cosas o hacia los demás. Las mezclas en el corazón no son buenas. Un poco del mundo, un poco de Dios, terminan por decepcionarnos y quitarnos la fe. Lo mejor es darle al corazón lo que le corresponde, el amor de Dios, y darle a Dios lo que le pertenece, tu corazón, tu vida entera. Así podemos hacer nuestras las palabras de Jesús: a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. El César es el mundo y nosotros no somos del mundo, somos de Dios. Por eso, ¿le das a Dios tu vida, tu corazón? ¿Él es el dueño de tus pensamientos, proyectos, salud, recreo y cansancios? ¿Le entregas lo mejor de ti o lo que te sobra? ¿Qué o quién está ocupando el lugar que solo a Él le pertenece? No te cases con el mundo, no te comprometas con el mundo, ni con la carne, ni con el poder, ni con el honor. Que tu compromiso sea solo con Dios. De Él eres, a Él le debes toda tu existencia. En este día renovemos nuestra consagración y nuestra pertenencia a Dios. De Él somos. En Él vivimos, nos movemos y existimos, y con Él podremos hacer frente a todo lo que venga. Gracias, Señor. Solo tu palabra calmará mi sed de ti.
mío.